lo que dice la Biblia. Sí, pero ya. Porque hold on. Cuando tú dices sí, pero, tú niegas lo que nosotros te estamos diciendo. No, ahora, negando, por ejemplo, yo te digo, yo te amo. Sí, pero. Sí, está bien. Todo el mundo tiene don. Mi pregunta es. Sabiduría. Yes. Escucha. Porque en la iglesia, Hold on. Espera un momento, hermano. Porque en la iglesia tuya, tú no haces eso al sacerdote, ¿sí o no? No, seguro que no. No estoy llegando. Él es el sacerdote. Al pastor, right? So, ahora yo te estoy preguntando, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la barba? ¿O el hombre tiene que tener su barba, sí o no? De acuerdo con la Biblia. Yo no puedo obligar a la gente que yo no estoy hablando de tú obligando. Yo estoy hablando, ¿qué es lo que dice la Biblia de la barba? ¿Y qué vas a hacer conmigo si no estoy haciendo? Hermano, te estoy preguntando a ti, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de la barba? Por eso entiendo que... ¿Qué es lo que dice? Que no estoy haciendo bien. ¿Qué es lo que la Biblia dice de la barba? Te voy a preguntar una vez más. Si no estoy haciendo bien, puedo ir en mi casa. Hold on. Nadie está hablando de tu casa. Yo no estoy hablando de ti por ahora. Te estoy preguntando. ¿Estás hablando de qué es lo que la Biblia... No. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la barba? ¿Hay una ley de la barba? ¿Ley de la barba, sí o no? Sí lo hay. ¿Sí? Pero, ¡Para ahí! Pero sí, lo sí hay una ley de barba en la Biblia. ¿Qué es lo que esa ley dice? La ley dice que no estamos bien lo que está haciendo el hermano. Ok, pero yo entiendo. Hoy en día... ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la barba? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la barba? No lo sé de memoria todo. Ok, muy bien, déjame ayudarte. Give me the law. Te vamos a ayudar aquí. Ya me ayudaste suficiente, pero yo me pregunto, ahora que no tengo barba, ¿tú me condenas? No, pero te tengo que enseñar la ley. Levítico, capítulo 21 y 5. ¿Tú amas a Dios? Claro que sí. ¿Tú amas a Cristo? Amo a Dios, pero si es... Tú no puedes decir sí, pero... ¿Tú ves? Sí, pero... Pero si te te pregunté, ¿tú amas a Dios? Sí, pero... No hay pero si tú amas a Dios. ¿Sí o no? No hay pero cuando tú amas a Dios, sí o no. ¿Usted quiere que yo te escucho? ¿Hay un pero cuando tú amas a Dios, sí o no? ¿Quieres que yo te escucho? Lee. Levíticos capítulo 21 y 5. No harán tonsura en su cabeza. Eso está en la ley. No hagas tonsura. No te hagas calvo a propósitamente. Si tú eres calvo naturalmente, eso está bien, tú estás limpio. Pero si tú te cortas la cabeza, right? Si tú te cortas calvo como Michael Jordan, pues tú hiciste mal. Bueno, estas son leyes que no te hablan en la iglesia. Leyes que no te enseñan en tu iglesia, eso te lo estamos enseñando aquí. No es condena, es ayuda. ¿Por qué? Porque tú quieres hacerlo bien por Dios, ¿sí o no? Señorita, mira, ¿tú quieres hacer las cosas bien para Dios, hermana? Hermana, déjame hacerte una pregunta. ¿Ok? Léelo otra vez. Bueno, una de las... No harán tonsura en su cabeza. Bueno, sí. Mirarán la punta de su barba. Esto es la punta de tu barba. Tú no tienes que tener una barba como la mía. Si no lo tengo. Ahora, si tú no puedes crecer... Hold on, pues déjame un momento. Si tú no puedes crecer una barba, pues eso está bien también. Pero lo que te crezca, déjalo que crezca. Así es. Eso es lo único. Tú puedes crecer... No, nada crece. Porque se ve que aquí, mira, aquí se ve que crece un poco más. ¿Tú te la afeitas? Claro. Ok, pues no te la afeites más. Bueno, eso es lo que yo trato de... ¿Qué es lo que la Biblia dice? No harán tonsura. Estamos hablando. No harán tonsura en su cabeza, ni traerán la punta de su barba. Porque esto viene siendo la punta de su barba. Sí, si tú puedes crecerlo, crécelo. ¿Lee? Ni en su carne harán rasguños. Ahora está hablando de tatuaje. No hagan tatuaje. Muchos de ustedes tienen tatuaje. No lo sabían. Nosotros no estamos aquí para condenarte. Pero sí tenemos que decirte, si tú tienes tatuaje, that's it. No más tatuaje. ¿Ok? Tú no creces barba, tú te la afeitas, no te afeitas la barba. Tú no necesitas una barba grande como la mía. Yo la tengo grande porque me da la gana.
Pero si tú puedes crecer una barba, crécetela. No te la rasguñe. Bueno, gracias. Porque es una costumbre de Egipto, como la Guadalupe. ¿Qué? Yo puedo ir para la casa. Tú te puedes, nadie te está aguantando, tú te puedes ir cuando te dé la gana. Okay, gracias. Tú eres un hombre, ¿sí o no? Sí, claro. ¿Yo te estoy obligando a estar aquí? No, porque hace pues vete. Yo no te dije que te tú hacen horas que tú te hubieras ido para la casa. Si tú querías. Pero es Dios que te mantuvo aquí. Porque hay muchas cosas que tú tienes que aprender, hermano. Gracias por tu tiempo. Okay. Y la cosa es que tú tienes dos oídos y una boca. Escucha más y habla menos. Porque la mayoría del tiempo que la palabra de Dios estaba hablando, tú estabas hablando sobre la palabra de Dios. Eso está mal. No, porque tú tienes que arreglar eso. Tú tienes que arreglar eso. No, y con eso te digo, shalom. What is nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is unity.